Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, ella es la doctora Sara Giraldo, decana de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda. Y hoy está con nosotros porque, como les contaba estos días atrás, se hizo una premiación muy importante, la segunda versión del premio de periodismo de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera Laborde. Y ella está aquí con nosotros para contarnos, para hablarnos de todo el desarrollo de ese precioso evento que se desarrolló el 28 de octubre en el Hotel Irotama, aquí en la ciudad de Santa Marta. Doctora, bienvenida a Pasión por Santa Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Adela, muchas gracias por la invitación a su programa. Y pues realmente me siento muy contenta y muy complacida de que nos inviten al programa y que toda la comunidad samaria y la región Caribe, ¿por qué no?, se enteren de lo importante de participar en el premio de periodismo Rodrigo Noguera Laborde, en donde tuvimos la segunda versión. Doctora, antes que entremos en materia, a mí me gustaría que nos hablara, usted viene de la ciudad de Medellín, ¿cómo llega aquí a la ciudad de Santa Marta y especialmente a ser la decana de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo? Bueno, pues realmente yo nací en Medellín, somos 5 hermanas y pues durante mucho tiempo estuvimos viviendo allá, luego nos trasladamos a Bogotá para estudiar, tengo otra hermana también que es comunicadora social y periodista así como yo, y durante mucho tiempo estuve trabajando en Bogotá, en el Ministerio del Transporte, en las emisoras, y luego llegué a la Universidad Sergio Arboleda Bogotá a trabajar. Me casé con un cienaguero y pues el amor me trajo a vivir a Santa Marta, ya llevo 10 años viviendo acá, y fue pues donde tuve la oportunidad de que el rector Rodrigo Noguera Calderón, el rector nacional, me invitara a ser inicialmente la directora de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo, y luego pues fui nombrada decana del programa como tal. Doctora, ¿y cómo le han parecido los costeños? Ajá, no, pues imagínense con esposo costeño, maravillosos. No, los costeños son personas sumamente comprometidas, emprendedoras, pues algo muy importante cuando nace el programa acá en Santa Marta, es que no había la profesionalización de comunicadores sociales y periodistas, en su gran mayoría pues la formación de los periodistas que hay en la ciudad es empírica, entonces fue un gran reto traer la Escuela de Comunicación Social y empezar a profesionalizar a todas aquellas personas que quisieran estudiar esta hermosa carrera, y pues hemos corrido con una gran ventaja, es que no solo tenemos personas estudiando de la misma ciudad, sino de la región Caribe, y casos especiales como de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Barranquilla. Doctora, ya para comenzar, ¿cómo nace la idea de hacer esta premiación aquí en la ciudad de Santa Marta y en el Caribe? Bueno, esta idea nace pues a partir de que tenemos el programa de comunicación social y periodismo, y hablando con el señor rector, el doctor Alfredo Méndez Alzamora, estuvimos hablando una mañana y con el doctor Camilo Noguera Bello, secretario general, sobre la importancia y lo importante sería hacer un reconocimiento a todas aquellas personas que se esfuerzan por hacer el periodismo en Colombia, especialmente pues en la región Caribe. Ser periodista en cualquier parte del mundo no es fácil y menos pues en la región Caribe. Entonces quisimos hacer este reconocimiento a todas estas personas que se esfuerzan día a día por dar lo mejor de sí, para llevar la noticia a la comunidad, a la sociedad. Entonces ahí pues tomamos la decisión de crear el premio de periodismo Rodrigo Noguera Laborde. Rodrigo Noguera Laborde pues es el rector fundador, uno de los fundadores conjuntamente con Álvaro Gómez Hurtado, de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá y luego pues que se extendió a Santa Marta. Entonces con el señor quisimos colocarle el nombre pues de nuestro rector fundador acá en Santa Marta, una persona muy comprometida en Colombia, un humanista, era un gran escritor a pesar de ser abogado, era profesor y de la Universidad Javeriana y un gran reconocido y un muy buen reconocido abogado del país. Entonces pues quisimos que llevara el nombre de Rodrigo Noguera Laborde.
Bueno, ahí estamos mirando las imágenes de esa gran premiación que se llevó a cabo el 28 de octubre en el auditorio Hirotama. Doctora, mientras los televidentes van compartiendo con nosotros estas imágenes, me gustaría también comentarle algo. A mí me llamó mucho la atención que ustedes tienen también la categoría a modalidad escolar. O sea que le están dando una oportunidad también a los niños de participar en esta gran premiación. Claro que sí, somos conscientes de que en todos los colegios ya se llevan a cabo sus propios periódicos, los estudiantes están realizando las propias revistas, tienen su propia emisora. Entonces también pues estamos apoyando estos semilleros, estas personas que posiblemente van a llegar a ser los futuros comunicadores sociales y periodistas de nuestro país. Entonces de esta manera pues quisimos empezar a incentivar a partir de los colegios que vienen desarrollando actividades de tipo de periodístico, entonces empezar a hacer este reconocimiento. Y fue el caso pues de que a partir de este año con el profesor Fausto Pérez, que es un reconocido periodista a nivel regional, que trabaja para el Tiempo Caribe, que ha ganado varios premios a nivel nacional e internacional, hicimos una preselección. Y pues tuvimos la gran satisfacción de premiar un grupo de estudiantes de un colegio de la ciudad de Montería, donde pues se le empezó a hacer este reconocimiento a estos semilleros que desean estudiar comunicación social y periodismo. Doctora, una pregunta más. En esos momentos hay muchos profesores viéndonos, muchos rectores de colegios viéndonos, para que ellos puedan participar el próximo año. ¿Ustedes tienen en cuenta que sean colegios privados, pueden ser colegios públicos? ¿Hay alguna limitante para ellos? No, de ninguna manera, pues pueden ser colegios públicos, colegios privados, o sea, esta convocatoria es abierta para todos los colegios de la región Caribe. Para nosotros es muy importante que los colegios de la región Caribe puedan participar. De verdad que sí, es la oportunidad de dar a conocer todo lo que vienen desarrollando dentro de los colegios, pero que muchas veces la comunidad y la sociedad no se entera. Entonces, qué bueno que la Universidad Sergio Arboleda y su Escuela de Comunicación Social y Periodismo les haga un reconocimiento y pues es de gran importancia. Además, pues que los invitamos, como tú decías, a participar el próximo año en la tercera versión del Premio de Periodismo Rodrigo Noguera Laborde. Hay algo que yo quisiera resaltar y es que la Universidad Sergio Arboleda siempre hace las cosas con excelencia. Y me gustaría que hiciéramos énfasis, doctora, en la escogencia del jurado, en la premiación y también en la animación, porque sabemos que hubo un grupo muy importante allí en esta noche. Bueno, sí, para nosotros es muy favorable contarle a toda la comunidad y a la sociedad que el jurado calificador son personas muy importantes de nuestro país a nivel de la comunicación social y el periodismo. Entonces, pues tuvimos a Alberto Salcedo Ramos, que es un gran periodista, que pertenece a CNN en español, es corresponsal, y él tuvo la labor de evaluar el periodismo en la televisión. Asimismo, nos acompañó Alberto Salcedo Ramos, que es un gran cronista de nuestro país, Premio Rey de España, hace aproximadamente 15 días recibió el Premio de Periodismo Simón Bolívar, es muy reconocido, pues uno de los mejores cronistas de nuestro país y a nivel internacional. Entonces pues él tuvo esa labor de hacer el reconocimiento a los periodistas de prensa escrita. Asimismo, pues nos acompañó Judith Sarmiento, nosotros le decimos la decana del periodismo radial en Colombia. Judith tiene toda una trayectoria a nivel nacional y pues ella tuvo a su cargo evaluar los resultados de los trabajos de radio. También nos acompañó Lisandro Hernández en periodismo virtual, pues Lisandro también es un joven diseñador bogotano que también ha ganado premios a nivel nacional e internacional, y pues aquí fue donde ustedes salieron favorecidos con este premio de Rodrigo Noguera Laborde, que aprovecho además para felicitarlos y para motivar a toda la comunidad, porque el periodismo virtual es muy importante hoy en día, las comunicaciones, la tecnología hace parte de la labor
que realiza el comunicador social, es el medio por el cual estamos transmitiendo y dando a conocer las noticias, entonces pues que se debe tener en cuenta. Asimismo también tenemos a Beyman Pinilla, que pertenece a la casa editorial El Tiempo en Bogotá. Él es el diseñador, el que coordina todo lo que es la parte de fotografía y pues tuvo a su cargo periodismo gráfico. Y pues básicamente estos fueron los jurados, incluyendo pues al profesor Fausto, como les mencioné inicialmente, que es reconocido a nivel del Caribe. También fue importante saber de que hubieron ganadores no solamente de la ciudad de Santa Marta, sino fuera del departamento, doctora. Claro, maravilloso, pues tuvimos el reconocimiento en el periodismo gráfico de un representante del periódico El Pilón de Valledupar, fue Medardo Enrique Avendaño Segovia con la fotografía El Último Adiós. También en prensa pues tuvimos el reconocimiento y la premiación del periódico El Meridiano de Córdoba, donde dos jóvenes periodistas, Gina Morelo y Blanca Milena Berrío, realizaron un trabajo sobre las poblaciones a merced de los varones del crimen. Este pues recibió el galardón en prensa escrita y pues pertenece al Meridiano de Córdoba, que es uno de los periódicos pues de la región Caribe que tienen gran reconocimiento. Asimismo, en radio Cincelejo se llevó el premio con Jesús Paternina, fue merecedor pues del premio Los Pregones de mi Pueblo. Entonces Jesús Paternina, a través del programa radial pues y de su trabajo que envió, recibió el reconocimiento. Ya para televisión, pues con Fernando Ramos, quien fue el que evaluó, el ganador fue el trabajo Las Promesas del Mar, que fue realizado por Apolinar Castilla Romero, que trabaja para el canal de Telecaribe. Entonces, pues, vimos de una u otra manera cómo la región Caribe se integró dentro de la premiación de los premios de periodismo Rodrigo Noguera Laborde. Y esto es algo muy importante pues para los periodistas, para todas las personas que día a día están comprometidas con llevar la noticia, con informar a la sociedad, y pues la Universidad Sergio Arboleda, consciente de esto, pues quiere apoyarlos. Doctora Sara, ¿qué nos puede adelantar para la tercera versión de los premios Rodrigo Noguera Laborde? Bueno, más que adelantarles, es decirles que bienvenidos todos los comunicadores sociales y periodistas de la región Caribe, que se preparen para el próximo año, que participen. Realmente es algo muy importante que dar a conocer sus trabajos, sus productos, también pues que se esfuercen en las producciones y en los trabajos que realizan. Es muy importante pues que exista este compromiso. Invitamos a todos los colegios también para que hagan parte y lleven sus trabajos y los manden a la universidad. Y pues básicamente el próximo año se va a repetir ya la tercera versión del premio de periodismo. Vamos a continuar con el periodismo regional, porque inicialmente la primera versión fue periodismo solo departamental, o sea, era el departamento del Magdalena. Ya en esta segunda versión es regional, pero hemos decidido seguir fortaleciendo la región Caribe, porque perfectamente pues hemos pensado también que sea a nivel nacional. Pero inicialmente queremos es fortalecer los trabajos y la labor que vienen desarrollando los periodistas de la región Caribe. Entonces, por eso queremos continuar con la premiación de nuestros periodistas del Caribe colombiano. Bueno, quiero decirles que para nosotros, en nombre de todos los periodistas, esto fue maravilloso. Saber de que una universidad tan importante y reconocida como es la Sergio Arboleda nos tenga, nos dé un reconocimiento aquí en la ciudad de Santa Marta, y no solamente en la ciudad sino en todo el Caribe, como usted lo había dicho. Así que en nombre de todos los periodistas pues nosotros también le damos las gracias y los felicitamos, y queremos que ustedes sigan siendo pioneros de ese gran evento aquí en la ciudad de Santa Marta. Ahí estamos viendo imágenes, compartiendo imágenes con ustedes de la Universidad Sergio Arboleda, una universidad muy importante en la ciudad de Santa Marta, y no solamente en la ciudad sino a nivel nacional. Ahí estamos observando las imágenes de esa preciosa universidad.
Ahí estamos viendo también a unas personalidades. Háblenos un poquito de ellas, doctora. Bueno, este es el reconocimiento que nos hicieron los de ISO por la gestión de calidad. Ahí está el señor rector, el doctor Rodrigo Noguera Calderón. Esta es una graduación de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo y de la Escuela de Empresa en su momento. Y pues aquí vemos todas las actividades porque nosotros estamos comprometidos con la formación humanística, cultural. Estas ya son actividades culturales que realiza la Universidad Sergio Arboleda anualmente. Y pues son muchas las actividades, además tenemos un gran compromiso social, tenemos nuestro sello humanista porque, como decía el doctor Rodrigo Noguera Laborde, lo importante no es formar, sino formar personas humanistas, así tengan su formación en derecho, en finanzas, en administración, en comunicación, pero que tengan este sello que nos identifica, que es el humanismo. Para nosotros es muy importante que el sergista se identifique porque es un buen ser humano, porque tiene valores, porque tiene principios. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se mueva porque continuamos aquí en Pasión por Santa Marta, escuchando las buenas noticias que trae la doctora Sara Giraldo. Ya volvemos. La Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta tiene abiertas las inscripciones en Administración de Empresas, Comunicación Social y Periodismo, Derecho, Finanzas y Comercio Exterior, Marketing y Negocios Internacionales. En la Sergio encontrarás la mejor formación académica, excelentes planes de financiación y convenios de educación en el exterior. Universidad Sergio Arboleda. Gracias por continuar con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Hoy nos está acompañando la doctora Sara Giraldo. Ella es decana de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda. Bueno, doctora, y continuamos hablando sobre este gran evento, sobre la comunicación social, que yo sé que a muchos de los televidentes que nos están observando les anima, les encanta esta información y sobre todo esta profesión. Pero, doctora, yo quisiera hacerle una pregunta antes que continuemos con esta entrevista. ¿Quiénes pueden participar en este evento, doctora? Porque acuérdese que tenemos periodistas empíricos y periodistas que son profesionales. ¿Quiénes pueden participar en este gran evento? Bueno, en el evento realmente nosotros estamos dejando participar periodistas empíricos también. O sea, inicialmente para nosotros es importante que participen todas estas personas que de una u otra manera llevan la noticia a la comunidad, a la sociedad. Entonces, pueden participar pues periodistas profesionales, pero también empíricos. No hemos tenido pues el inconveniente en este aspecto. De pronto más adelante ya vamos a ser un poco más estrictos, pero mientras tanto los periodistas empíricos pues también pueden participar. Doctora, ¿y de qué forma podría la Universidad Sergio Arboleda de pronto formalizar aquellos periodistas empíricos? Bueno, a ver, le cuento, la Universidad Sergio Arboleda y especialmente la Escuela de Comunicación Social hemos venido hablando para desarrollar un proyecto donde busque la profesionalización de los periodistas empíricos, porque sabemos, reconocemos que muchos de estos periodistas empíricos tienen una gran formación en la práctica, en el día a día. Entonces la Universidad Sergio Arboleda y especialmente pues la escuela ha sido consciente de esta necesidad y estamos pensando en desarrollar y llevar a cabo la profesionalización de todas estas personas que quieran recibir su título de comunicador social y periodista. Entonces este es un proyecto que el próximo año lo estaremos presentando a toda la comunidad y a la región pues del país. ¿Qué le podemos decir a todos los jóvenes que nos están viendo y que están viendo en la comunicación social su profesión? Bueno, que esta es una carrera de pasión, esta es una carrera de trabajo con la sociedad, de trabajo con la comunidad. O sea, el que quiera estudiar comunicación social
tiene que ser una persona comprometida, una persona ética, que sea una persona respetuosa del otro ser humano y que el campo de acción es sumamente amplio. Nosotros tenemos un programa de comunicación social y periodismo con tres énfasis aquí, que es el primer énfasis en prensa, el segundo énfasis es medios audiovisuales, que abarca todo lo que es la radio, la televisión, la fotografía, el cine, y el tercer énfasis es el en el área organizacional. Pues hoy en día un comunicador tiene un campo de acción muy amplio, puede trabajar dentro de las empresas, todo lo que se relaciona con la imagen institucional, con la comunicación interna, con la comunicación externa, el servicio al cliente. Entonces creo que un comunicador social, o estoy segura, tiene una gran labor hoy en día desde los medios de comunicación, así como también dentro de las empresas, tanto públicas como privadas. Doctora Sara Giraldo, de acuerdo al conocimiento y a la experiencia que usted tiene, ¿cómo debe ser el periodista de hoy? El periodista de hoy tiene que ser una persona, primero que todo, manejar una ética, unos valores y unos principios humanistas. Yo creo que la responsabilidad de nuestro país y del mundo entero está en nuestras manos con relación a la noticia que tenemos que entregar, pero tenemos que ser personas éticas, con valores y con principios. Yo pienso que es lo más importante para un comunicador social y periodista. Asimismo, pues tiene que ser una persona versátil, que sea capaz de manejar la cámara, que sea capaz de hacer una entrevista, que pueda trabajar en la radio. Hoy en día ya los comunicadores sociales y periodistas tienen que hacer su misma noticia, redactarla, escribirla, asimismo filmar o tomar la fotografía. Fuera de eso, pues también viene a ser el editor de su propia noticia y luego de eso transmitirla. Entonces tiene que ser un comunicador social integral, un periodista integral. Eso es lo que está pidiendo los medios, las últimas tecnologías. Somos conscientes de que por la tecnología, por el internet, pues nos ha salido competencia, ¿no? O sea, sucede algo en cualquier lugar del mundo y en cuestión de segundos una persona que iba con su celular va y toma la noticia, la manda a un canal y pues sale la noticia. Entonces yo pienso que esto es importante, pero también vale mucho la formación, porque la formación es la que nos da un camino correcto a seguir, la que nos lleva a encauzarnos como debe de ser dentro de la comunicación social y el periodismo, y sobre todo con mucha responsabilidad social. Entonces, pues, este periodista de hoy tiene que ser una persona integral, capaz de, a partir de todas las necesidades de la sociedad y del medio, sea una persona capaz de enfrentar todos estos retos y poder lograr ser un buen ser humano y llevar la noticia al público y a la sociedad. ¿Cuál sería su opinión en cuanto al periodismo amarillista? Bueno, el periodismo amarillista toda la vida ha sido criticado, cuestionado, y pues considero que es un periodismo que simplemente busca es impactar y llamar la atención del público, pero es un periodismo superficial. Es un periodismo que no trasciende, es un periodismo que no hay investigación, que no hay un trasfondo. Realmente pues no comparto mucho el periodismo amarillista. Más bien me interesa ese periodismo de investigación, ese periodismo donde se indaga, donde se buscan las diferentes fuentes. Ese periodismo donde no nos quedamos con el boletín de prensa que nos mandan de un lugar específico, sino donde se indaga, donde se investiga, donde se profundiza. Ese es el verdadero comunicador que necesita nuestro país y nuestra región. Doctora, si las personas que nos observan, los estudiantes que van a salir este año y piensan estudiar comunicación social, ¿por qué deben tener como opción la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda? Bueno, pues la deben de tener como opción porque ya no necesitan ir a Medellín, a Bogotá o a Cali a estudiar. Tienen una excelente universidad
con una formación integral, con una calidad académica excelente. Nosotros tenemos excelentes profesores, no solo de la ciudad, sino también de toda la región Caribe y a nivel nacional. Como les contaba, Fernando Ramos de CNN es docente de la escuela, está José Luis Rodríguez de Caracol Televisión, tenemos reconocidas periodistas de la región Caribe. Fuera de eso, la formación que le estamos dando a los estudiantes es una formación integral, idónea. No solo nos hemos dedicado a trabajar por la formación de los estudiantes, sino también que tengan la oportunidad de la movilidad internacional. Tenemos convenios para que nuestros estudiantes tengan experiencias en Argentina de un semestre académico. Tenemos la Semana Académica Internacional con la OEA, donde los estudiantes pueden vivir una experiencia internacional con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos, que se llama MOEA, y viajamos por diferentes países. Asimismo, pues tienen la posibilidad de aprender el idioma del inglés, francés, mandarín, con todos los convenios a nivel internacional, y también tienen la posibilidad de hacer en 5 años su pregrado máster. ¿En qué consiste? Con la Universidad Francisco de Victoria de España, nuestros estudiantes hacen hasta 8.º semestre en la Sergio Arboleda y su último año lo pueden hacer en España, en la Universidad Francisco de Victoria. Esta universidad le otorga un máster en uno de los énfasis, puede ser prensa, medios audiovisuales o el área organizacional. Entonces, el joven en 5 años logra tener su pregrado y su especialización. Este máster equivale a una especialización en Colombia. Entonces, son muchas las opciones que tienen nuestros estudiantes. Asimismo, tenemos la movilidad interna. El estudiante de la Sergio Arboleda puede hacer un año en Bogotá, puede volver a regresar aquí a Santa Marta, a la Sergio Arboleda, porque somos la misma universidad, Bogotá y Santa Marta. Entonces, eso pues es una gran ventaja para los estudiantes, y lo mejor de todo es que sus papás los van a tener al lado, porque uno como padre de familia siempre se preocupa por las grandes ciudades, por los peligros que traen, y pues pueden iniciar en la Sergio Arboleda de Santa Marta, además a un precio sumamente económico. Pues la ciudad es mucho más económica, entonces pues pueden recibir una excelente formación con unos costos que realmente pues son sumamente económicos. Doctora, gracias por haber estado con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Estaremos muy atentos y animo a todos los periodistas que nos están viendo en este momento, no solamente aquí en la ciudad de Santa Marta, sino en Siena, para que nos empecemos a preparar para la tercera versión de estos premios maravillosos. Doctora, una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Adela, muchas gracias y de nuevo felicitaciones. Pues ustedes se llevaron el premio de periodismo Rodrigo Noguera Labor de mil felicitaciones, lo tenían muy merecido y pues para nosotros es un orgullo que se haya quedado en Santa Marta este premio. Gracias, doctora, de verdad que estamos muy complacidos y desde ya animados para participar el próximo año. Claro que sí, los invito a todos a que sigan participando. Gracias, doctora. También aprovecho este momento para enviar un saludo muy especial y agradecerle al doctor Alfredo Méndez Alzamora, quien es rector de esta preciosa universidad. A ustedes, gracias por el tiempo, gracias por abrir las puertas de sus hogares y especialmente sus corazones. Hasta mañana.